Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gala Fishing. Hoy vamos a cumplir un sueño, no sé si lo oís, pero sé que suena, es el río Ebro. Vamos a pescar siluros, y aunque nuestra primera opción era hacerlo desde pato, después de darle muchas vueltas, preferimos que nuestra primera toma de contacto fuera spinning desde orilla, ya que no sabemos cómo nos vamos a desenvolver con estos peces tan grandes. Antes de comenzar a pescar, quería agradecer a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. En primer lugar, a Sportex por cedernos las cañas. Nos han dicho que las usemos sin ningún miedo, ya que el Blank tiene 10 años de garantía, y aunque es muy improbable que rompan, en cualquier caso tiene una garantía, como os digo, súper amplia, así que no nos preocupemos de nada. En segundo lugar, agradecer a JJ Pesca de Avilés, que nos ha cedido el carrete, este Tubing Power, con el que estoy seguro de que, por muy grande que sea el siluro, lo voy a poder pelear sin ningún tipo de problema. Y por último, agradecer a Chema San Martín, que ha sido el que nos ha invitado a su zona y nos ha enseñado unas puestas bastante buenas y nos ha asegurado que vamos a obtener algún pez de buen tamaño. Así que nada, ahora ya, sin más lío, vamos a ello. ¡Aida! ¡Que tengo uno muy gordo! Claro, es que voy luchando contra... Voy luchando contra la fuerza de la corriente y me mata. ¿Qué más se coge? Sí. ¡Oh! ¡Me acaban de dar! ¡Me acaban de dar! Es que esta zona es muy buena, ¿eh? Otra cosa es sacar el pez, pero como zona es muy buena. Todas estas mierducas.
Estoy viendo unas corrientes aquí más adelante. Impresionante. Es pequeñito. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la mañana con esas dos capturas. Hemos madrugado bastante, así que nada, vamos a hacer un poco de turismo y a disfrutar de la zona y a descansar, y por la tarde, segundo asalto. Ya hemos conocido el centro de la ciudad, ya hemos visto el ambiente, hemos descansado en el hotel, así que venimos con energías renovadas a ver si sale alguno más. ¡Ostras!
yo con esto. Es que le dije yo ahora mismo, he notado un toquecín muy suave, muy suave, muy suave. ¿Cuál era él? Enano. Por último, me gustaría pediros una cosa si os ha gustado el vídeo, y es que no sé si os habréis dado cuenta, pero hace poco que YouTube ha cambiado la manera en que los recomienda, y tanto los nuestros como los de otros youtubers se ven bastante menos que antes. Por eso, como os digo, si os ha gustado, me gustaría que lo apoyarais a tope, dándole a like, comentando cualquier cosa, ya sea el icono de la caña con el pez, cualquier cosa, para que este vídeo llegue a más gente y nosotros podamos seguir haciéndolos, que al final es de lo que se trata esto, de que hacer vídeos y que la gente los vea. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y hasta la próxima.